Thank you Ya estamos de regreso con un video nuevo para que ustedes conozcan un nuevo equipo que estoy probando y que pues me gustaría platicar con ustedes. Y por supuesto, quiero comentar antes de iniciar que todo lo que yo opine aquí es muy subjetivo, es personal y me gustaría también conocer sus propias opiniones. Dejen su comentario ahí en el video y con gusto respondo todos los que puedo, ¿eh? Bueno, no tengo muchos, pero seguramente todos los que Pueda leer, los voy a contestar. Así que quédense porque este video se va a poner muy bueno. Hoy, el invitado de honor es este pequeñín que es muy poderoso y muy versátil, altamente recomendable con una calidad de sonido increíble. Si es cierto, ya hemos hablado acerca de que los pedales normales, los de carrito, los que ya hemos hecho tantos demos, bueno, pues. Otorgan una calidad de audio muy buena. La tecnología nos ha alcanzado y hoy por hoy vivimos algo verdaderamente increíble porque equipos como este, el HX Stomp de Line 6, te ofrece realmente una verdadera calidad de sonido y sobre todo una amplia gama de amplificadores, simulaciones por supuesto y gabinetes que te van a dejar realmente con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque son muy, muy reales. Este tipo de aparatos realmente, a cierto nivel y sobre todo en cierto costo, ya te ofrecen algo verdaderamente significativo y verdaderamente sorprendente en cuanto a sonido. Ya escuchamos al inicio del video un poquito acerca de lo que este pedal otorga. No quisiera saturar con muchos sonidos porque, pues la verdad es que hay ya muchos videos que pueden ustedes ver. Y que ofrecen una alternativa de sonidos muy interesantes. Así que lo que yo pienso hacer hoy es platicar acerca un poquito de lo que yo conozco y sobre todo en español para la gente que nos está viendo y que habla este idioma, por supuesto. Así que pues bueno, vamos a empezar sobre todo por este pedal que lo primero que llama la atención es el tamaño. Es un tamaño realmente pequeño. Ocupa más o menos el espacio de dos pedales normales. Ese es el espacio que ocupa. Tienes la posibilidad de switchear en vivo pues dos o tres, puedes asignar un tercer botón para switchear un tercer efecto. Por default normalmente te da el tap tempo. Pero todos los controles tú los puedes ajustar como tú quieras. Tú puedes ajustar tu cadena de efectos Tú puedes poner en el orden el que tú quieras y experimentar con tus sonidos. Sí, sí, porque luego de repente están con que, ay, no, este, lo correcto es que vaya acá y lo correcto es que vaya allá. Pues sí, tal vez lo correcto, pero si me gusta cómo suena así, así lo voy a dejar. Y me vale gorro. Entonces, tú puedes hacer eso con este pedal. Tienes. Cerca de 300 efectos. dice 300, pero la verdad es que muchos son como muy repetidos. Pero sí son bastantes efectos. 300 efectos, por supuesto que no todos son muy, muy buenos. No todos valen la pena. Pero seamos honestos, ¿quién ocupa 300 efectos? De esos vas a ocupar unos 15, 20 y te vas a divertir por horas con ellos. Chorus, flangers, eh, delays, reverse, eh, efectos de sintetizador efectos de, de todo tipo tú los vas a obtener con esta pedalera vamos más adelante en otro vídeo a platicar acerca de otra pedalera que también está siendo muy popular no me quiero adelantar pero lo que sí te puedo decir es que esta de todas las pedaleras que hay por lo menos de este tamaño o por lo menos de esta gama es la que más efectos tiene la que más simuladores de gabinetes de bocinas, de amplificadores trae micrófonos también tú quieres eh, eh, reproducir un sonido con un Marshall y un cabezal de box y con un micrófono Shure ahí lo tienes ah no quiero un Shure, quiero un Sennheiser, pues ahí está también tú quieres otro micrófono, pues lo vas a encontrar porque tienes 15 tipos de micrófonos y por supuesto que también puedes hasta incluso Controlar la distancia a la que el micrófono estará de la voz. Bueno, imagínate cuántos ajustes tendrías que hacer para obtener el sonido que tú quieres. Esa es una de las cosas también que de repente como que te vuelven un poco loco. La interfase o el software con el que trabaja este pedal es relativamente fácil de utilizar. La curva de aprendizaje para lograr obtener eh, conocimiento o buen manejo de esta pedalera, pues no es tan tan amplia la verdad es que sí puedes hacerlo sin embargo puede ser que no sea la más adecuada hay otras que tienen una interfase un poquito más sencilla más visual más intuitiva para poder entender otra cosa que les puedo platicar es que esta pedalera no tiene salidas de baja impedancia todas las salidas que tiene son con cable de un cuarto de pulgada el plug normal que ya conocemos otra cosa que también les quiero comentar acerca de esta pedalera es que tiene una pantallita pequeña pero muy vistosa, muy colorida y que la verdad también te invita a navegar en sus menús. O sea, es una pantallita que realmente sí cumple con su objetivo. Tú puedes ver el pedal en el suelo, en medio de, un, de una presentación, en algún lugar, en un bar donde está todo oscuro. Y vas a ver muy claramente. Digo, a menos que estés muy ciego, pues entonces ya no vas a ver nada, ¿verdad? Pero, pues ese ya es un problema de vista. La pedalera tiene una pantalla muy, muy atractiva. Tal vez no es muy grande, pero muy funcional. Y sobre todo, muy agradable a la vista. Otra cosa que quiero platicarles es que los pedales, perdón, los botones, los switch, tú los puedes controlar dependiendo de lo que estés haciendo en modo edición con tan solo un toque con un toque, sin necesariamente apretarlos al apretarlos tú vas a obtener otra función, esto quiere decir que pues te hace un poquito más amable el estar editando y no estar apretando botones, sin embargo también es como que una latita, ¿eh? porque me he topado que sin querer estás moviendo una perilla y, y rosa con tu mano el otro botón y ya te cambiaste de... Y, y empezar otra vez, eso es un poco molesto pero bueno, resulta que tú conectas tu guitarra, te compras tu pedal y todo el show. Si tú te conectas a una mezcladora que tiene bocinas muy castigadas o no de muy buena calidad, siempre recuerda que ese va a ser finalmente tu sonido. ¿Se acuerdan de lo que hemos platicado acerca de qué es mejor una guitarra cara o un amplificador caro? En mi opinión, un muy buen amplificador va a hacer sonar siempre muy bien a cualquier guitarra. En cambio, una muy buena guitarra con una bocina Ratson ahí toda jodida, pues te va a dar el sonido de esa bocina. Así que bueno, fíjate que aquí también hay que aplicar lo mismo. Si tú tienes un amplificador muy chafa y conectas esto, no te va a gustar nada el sonido. Porque vas a estar escuchando esa bocina. Si tú te conectas a unos audífonos y los audífonos no son de muy buena calidad, va a pasar lo mismo. Así que lo recomendable es que pues sí, siempre este tipo de equipos estén conectados, la salida de audio final, pues sí si sea de cierta calidad, pues para que por lo menos puedas apreciar con muchísimo más realismo, o bueno, con muchísima más calidad, lo que estás tocando. Recuerda esta regla siempre, lo que vas a escuchar siempre al final va a ser la bocina por donde salgas. Así que por mucho que traigas una super pedalera, una super guitarra, si sales por un amplificador todo fregado o sales por un PA todo fregado, ese va a ser tu sonido. Este equipo tiene pff, cualquier cantidad de efectos de distorsión, overdrives, fuzz y lo que sea. Ahí tienes una gama de colores para pintar como tú quieras. Pero si tú necesitas otro pedal que tengas ya muy controlado, muy dominado o muy de tu preferencia, bueno, pues por supuesto que también lo puedes conectar. Trabaja muy bien con otros pedales. Si tú eres un purista de los efectos de carrito, de los análogos o analógicos, no quiero entrar ahí en debate cuál es el término correcto, pero sabes a qué me refiero, bueno, pues tal vez esto no sea para ti. Pero te puede, deberías dar una oportunidad porque la verdad es que te vas a sorprender en cuanto a la calidad de sonido. Aunque honestamente ese debate en del ay que el sonido muy digital, ay el sonido a mí me gusta el sonido análogo. Que, ay 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 ya estuvo bueno. Para sonido vintage y para sonido real, como le dicen, ya tenemos 50 años de grabaciones y 50 años ya es momento de obtener sonidos nuevos y de trabajar en esquemas diferentes así que esta es una herramienta que te puede ayudar a eso aunque para ser de honesto de verdad qué calidad de sonido puedes obtener real y con simulaciones realmente sorprendentes como ya vieron en el principio del vídeo este pedal también funciona para bajistas ¿eh? abusados anteriormente pues tú comprabas una pedalea para guitarra es que el guitarrista normalmente pues todo, solo toca la guitarra y el bajista igual. Bueno, no, el bajista no toca la guitarra, el bajista toca el bajo. Pero cada uno con su equipo, ¿no? Ya sabes que hay pedalea, la pedalea fulana de tal, pero la versión para bajo y la versión para guitarra. No, este pedal te funciona para ambos instrumentos. Puedes utilizarlo, bueno, déjame decirte que puedes utilizarlo como para la guitarra para el bajo, lo puedes utilizar con un sintetizador también, puedes trabajar con tu teclado y este pedal de hecho trae una serie de bancos especialmente dedicados a trabajar con teclado. Así que bueno, pues imagínate qué versátil. Bueno, por último les voy a comentar rápidamente acerca de las desventajas que tiene este pedal. Este pedal trabaja única y exclusivamente con su propio cable toma corrientes. Y esto significa que tienes que usarlo sí o sí a la hora de integrarlo en una pedalera. No lo vas a poder utilizar con el mismo voltaje y amperaje que utilizas para otro tipo de pedales. Así que vas a tener que integrar ese tipo de eliminador, repito, sí o sí. Así que bueno, si le haces espacio en tu, en tu pedalera a este pedal, tendrás que hacerle también espacio a el tomacorriente. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. No tiene salidas de baja impedancia entre comillas inconveniente pero muchas pedaleras más grandes pues lo incluyen aunque actualmente también grandes pedaleras de otras marcas como eh, Kemper o Helix o incluso Boss en sus versiones top o las de más alta gama incluyen todavía este tipo de salidas pero bueno también había que ahorrar espacio y este no lo tiene no tiene este tipo de salidas otra desventaja que tienes, pues es la limitante en el poder switchear más efectos. Aquí solamente tendrías tres. Los snapshots son funciones dentro del pedal que te permiten, dentro del mismo banco, vamos a suponer que estás en el banco A1, y ahí tienes seis efectos, en los que tú quieras. Estos seis efectos. Bueno, pues tú los vas a ajustar en una modalidad y ahí van a quedar. Bueno, este banco, el A1, con esos seis efectos que tú escogiste, vas a poder tener un Snapshot 1, Snapshot 2 y Snapshot 3. Cada uno de ellos lo vas a poder tener con diferentes ajustes. En el Snapshot 1 vas a poder tener el sonido con más delay. En el siguiente, pues quieres que no tenga tanto delay y tenga más... Eh, 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 un boost o que tenga más distorsión y en el tercero a lo mejor lo quieres un poquito más limpio y sin tantos efectos es el mismo banco el mismo A1 pero con tres posibilidades como con tres páginas entonces esos son los snapshots solo tendrás tres y bueno decía que una de las desventajas es esa limitante que solamente tendrás tres switch para poder manipular los efectos de tu banco otra desventaja, bueno, pues es que solamente en tu cadena de efectos vas a poder utilizar seis, nada más hasta seis efectos. Vamos a suponer que tienes un ecualizador, un compresor, un distorsión, una, un gabinete, la bocina del gabinete y llegaste al delay y hasta ahí se acabó, ya no hay más. Que quería meter una modulación, bueno, pues ya no te va a caber. Si suma, ya llegaste al sexto, ya no vas a poder meter más. Así que lo, los tienes que administrar pues también así. es muy importante saber administrar y saber qué es exactamente lo que vas a necesitar. Eso de atiborrar un montón de efectos, hay que acordarse que entre más efectos utilices, pues más vas a demandar recursos del pedal y la calidad del sonido también va a disminuir. Eso es algo que no, no se toma en cuenta y no se menciona y es importante saberlo. Es así como cuando en una pedalera de carritos, pues entre más tengas, pues también tu, la calidad del sonido va a ir demeritando por tanto cable. Muchas veces por eso luego debes traer un, 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 este, un reforzador de señal que le tienes que poner en medio de tu cadena para que cuando llegue ahí vuelva a retomar un poco de fuerza. Pero bueno, esa ya es otra cosa. ¿Cuál es el precio en el que se anda manejando este equipo? Bueno, pues te voy a decir que está más o menos entre los 600 y 650 dólares. Dependiendo, ya tiene dos años en el mercado, tomando en cuenta que en el momento de este video es marzo del 2020. Así que ese es más o menos el precio de este aparato. No es un aparato barato y vale mucho la pena, eso sí, pero no es barato. Casi todas las pedaleras eh, o, o los multiefectos, otra vez pedaleras, los multiefectos. De este nivel o de esta gama andan más o menos por el mismo precio. Las Head Rush, el modelo equivalente a este mismo multi efectos, pues anda más o menos 50, 60 dólares menos, pero más o menos sobre el mismo precio. La voz también, que está más o menos del mismo nivel, pues anda por ahí lo mismo. Y te puede decir hasta pedaleras que cuestan 2000, 2500, 3000 dólares. Pero te platico que puedes editar. De dos formas básicamente los efectos en este multi efectos. Lo puedes hacer directamente en la interfase y hablamos un poquito acerca de ella que eh, tiene su cierta complejidad. También les comento que puedes descargar en la misma página de Line Six el software para tu computadora, ya sea Windows o Mac y utilizarlo para editar. <laughs> Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por suscribirse. Por favor, los que no lo hayan hecho y estén viendo este video, suscríbanse. Ya llegamos a 100. Guarden este video porque para cuando estemos en 1000, pues igual lo vamos a celebrar. Poquito a poquito, pero vamos avanzando. Así que bueno, si quieres ver más videos de más equipo y sobre todo en español, que no hay tantos. Bueno, pues déjame un comentario y si tengo posibilidades, vamos a hacer el demo y vamos a comentar acerca de él. Gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente.